así te veo en tu mero mole, las salchichas que tanto te gustan. Me encantan las salchichas, ¿a ti no? Depende. ¿No? De estas así, salchicha Frankfurt. No son Frankfurt. Nos la mandaron de... Sí, son de Viena. Nos la mandó... Nos la mandó Maza Rodríguez, el Maza Rodríguez. Bueno. Estas son salchichas de Viena. ¿El de Viena? Y de Viena y vas. Ya sabía, peladeces. No, ¿cuál peladeces? No, son las salchichas de Viena, salchichas Frankfurt. Esta me las mandó el Maza Rodríguez, ahora que estuve en Stuttgart, fue a Frankfurt y me mandó la salchicha Frankfurt especial. Y el tocino me lo mandó Luis Macías de Acapulco. Eres un mito. ¿Por qué? Sí, porque eres... Ya sé, oye, qué eres cosa. Como el típico... Mira, mira, valor. Mira cómo se ve en la televisión. Me encanta cómo se ve en la televisión. La gente cuando dice... Y empieza la gente, ahorita corre a al refrigerador. Si no estuviera por ahí. Se da cuenta que no tiene tocino. No. Pero si no tiene usted tocino, no importa. Póngale ahí, por ahí, choricito. Pero choricito. O sea, me estoy desvelando para tragarme un hot dog. Me caíte ya. Pero... ¿Hasta dónde has caído? Oye, este trabajo, pero ¿qué clase de hot dog? No es un hot dog cualquiera. O sea, antes es un hot dog. Ya tenemos cabra y la madre mía. Ya la próxima semana, la próxima semana vamos a tener unas más de las 12 de la noche tú es que no, te digo una cosa, el presupuesto se acabó para los panamericanos, que vamos a estar allá los panamericanos, ya estuvo Nelson Vargas aquí. Oye, ya no le mandamos su salchicha a Nelson Vargas. Nelson Vargas no come salchicha. ¿Por qué? Porque es un hombre sano. ¿Y qué, la salchicha que es antisano? Vas a ver ahorita todos estos mendigos desgraciados como una pieza. Se lo van a tragar. Bueno, está bien. Ok, bueno, ¿y qué vamos a estar viendo las salchichas? No, pero es que no he puesto ahí la receta. No, ¿no? Ya no. La maestra, vamos, pues. Ya, bueno, es que le echo a queso. Ver, ponle que sí. No, pero Gerardo Velázquez. Hoy voy a comer un poquito de queso, nada por ti. Nada por, pero es que se tiene que hacer así como tortillas. Nada, dividido. Y ahorita lo quitamos. Es que no sé qué van a hacer. Es que espérame. Ah, ¿qué van a hacer, un queso fundido? No, espera. Espérame. Ya de aquí lo partimos, lo dividimos. O sea, de verdad, es que tu frase es buenísima. Eso de... No me jodas. O sea, un queso fundido con salchichas. O sea, no me jodas. Ahí aguas. No me jodas, pero quiero dos, ¿eh? Vas a ver, Velázquez de León. Mira nomás cómo ya está quedando. Ahí está. Ayer estaba viendo los recuerdos de los villamelones. Te digo una cosita. Cuando salían a trabajar... Ah, mira, está Marta. Marta quedó de venir. Ándale. Ya no sé. Marta. Es que Marta dijo que iba a venir, ahorita estaba... Es que me dijo esa recarga. Ah, no, huele bien rico. $20. Que si quieres, cómete un hot dog de Alcalá. No, es que ese rato pasé, me dice, ¿qué van a cocinar? Que huele muy rico. Bueno, mira, tenemos visita de lujo, no sé si pueda pasar o no. Pásale. Pásale, Martita. Sí. Oye, que esté una mujer aquí que nos esté... Es que es una mujer de este estudio, creo. Bueno, después de Criqui, sí. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, Martita, pásale. Mira. Mira las porquerías que hace Alcalá. ¡Qué rico! No, a ver. ¿Es el cocinero hoy? Sí, aquí mira, estamos cocinando. Hola, hola. Buenas noches. ¡Wow, no, hombre! ¡Qué eso! Mira, ¿verdad? ¿Cuántas oye, horas tenemos en el visita gimnasio? De lujo. ¿Mandé? ¿Cuántas horas en el gimnasio después voy a hacer? Mañana. Me estoy desvelando para tragarme un maldito hot dog, no, espantoso. Pero, mira, no sé si la veas en la tele, Martita, ¿cómo se ve en la tele? Tú lo ves aquí, lo ves exquisito. ¿Se ve? ¿Y qué tal? ¿Qué me dijiste allá afuera? Yo quiero uno. ¿Verdad? Qué rico huele, ¿verdad? Sí, maestro, después no seas tan galante. Mira qué bonito se ve la tele. Va pasando uno allá afuera del estudio y dice, pues, ¿qué están cocinando? Sí, bueno, ya te dijimos. Hot dogs, hochos. Ese es su platique, porque no se va a quemar. No, ya, es que es lo que... Ya, es que es lo que se necesita. Que se queme. No te espantes, es un chicharrón de queso. Exactamente. Aquí lo vas a poner. Es una porquería que nos vamos a traer. Qué rico. ¿Quién quiere? Porque... ¿Alcanzan? No, hombre, mira, trajimos para todas las ropas. Para siempre, todos. No, para ¿y todos. Para mí? Martita, tú vas a ser. Marta, tú y yo somos periodistas serios, no podemos permitir estar en este tipo, ¿verdad?, de estupideces. La verdad, yo agradezco la invitación. Alcalá, lo pensé cuando me invitaron, dije, si soy seria, ya después no van a creer las noticias. No, van a creer, pero también no van a creer que oye, me enojo. ¿Te puedes comer un sí, jocucito? Soy testigo. Eso sí, cierto, eso sí me enojo. Oye, a ver, ahora sí. Ya. ¿Qué quieres? Oye, ¿un pan? Rico. Sí, yo un pan. Ahora, me pone esqueleto este pan, maestro. Eres un pobretón. ¿Qué le falta? Primero, antes del pan. Bueno, el pan y... ¿Ya ves cómo sí sabe? A ver, ¿qué hago con estas tres salchichas? Que no cae, güey. ¡Ay, no! Se le salió. La salchicha que se cayó. Perdón por lo de la salchicha que se cayó. A ver, ¿le echamos mayonesa? Exacto. Okay. Mira, Ruiz, así, así era. Okay. Sí, perfecto. ¿Qué más le echamos? Pues yo creo que ya nada más la salchicha y después ya la más, ¿no? Aquí lo vas a poner este, Velázquez de León. Sí, pero, a ver, como Don Gato decía. A ver. Primero va la salchicha y después va la mostaza y después la carne. Si no, no sabe igual. ¿Cuántos platitos? No tengo... Ahí está. ¡No! Es que me pongo nervioso, ay, me pongo nervioso. Ah, no, bueno. No, bueno, a primero ver, tenemos... Oye, Gerardo, ¿y tú cocinas? Yo cocino, sí, casa, claro, claro. Mira, ya ves. Ahorita llego y le hago de cenar a mi mujer. Ay, yo ya como lo bajo. Eres, es que lo quiero bajar. Maestro. No, ¿por qué, ma? Yo le ayudo.
Quema, quema. Es que estos son medio salvajes, Martita, ¿no? O con la pinza. Ahí está bien. ¿Neta te vas a comer eso, Marta? Yo me loco. No, neta. ¿No? ¿Tú no? No, yo sí me voy a comer uno entero, pero primero tú. Claro que sí. Pero no lo voy a tener que morder aquí, ¿verdad? ¿Quieres? Sí. ¿Está caliente? No, claro, ¿no? Sí, ahorita hacemos tres. Oigan, de verdad tengo la boca hecha agua. Oye, que ya marcaron de noticias que quedo aquí. No, diles que estás aquí trabajando muy bien. Oye, ¿dónde está la mostaza? Ahí está. Ahí baja, ¿te gusta mucho la mostaza? Sí, me gusta mucho. ¿Así o más? Así. ¿Y luego qué falta? Ketchup. A ver, Velázquez. Espérate, la de tomate, por favor. Otro platito. Ay, hombre, mira, yo nada más veo aquí todos los muchachos ya le mueren porque salga uno y yo me como el primero. No, no sabes. Y los villamelones son una bola de gorrones que nada más. Oigan, ¿y qué más? Pues ya, ¿no? ¿Qué, chilito? Ya nomás falta el de. Ay, no, ese no. Cebollita. Así, cebollita, así. Oye, ¿no trajiste chiles de vinagre? Tengo la boca hecha agua. Abajo. ¿Qué pasó? Que chile no, porque se pierde en la cocina de Bavaria que tenemos aquí en Tamonita. Oigan, no, sí vengo de buen color. Ah, mira, ¿sí? Miren qué rico se ve. No, bueno, ve eso. Ya, qué rico. Nomás, qué cosa. Ya, ¿Te van a invitar a mujeres TVC a cocinar? Adelante. Ya, pues, nos han invitado, pero... Ya, mira qué bien veo. Dame, a ver, toma un plato, maestro. Aquí está tu platito. Velázquez, te lo dejo. Bueno, ¿qué menos dar... queso tiene? ¿Lo vamos a preparar? Sí, ya, rápido. Prepárale. Espérate, Martito. Juntos le vamos a dar la mordida. A ver, los tres. Es que estamos nerviosos. A ver, yo les ayudo. ¿Sabes qué? Estamos nerviosos. Creo que tenemos mujeres. Nunca había entrado una mujer a este estudio, ¿sabes? De verdad. Nada. Oigan, pues qué honor. Gracias, de verdad. No es la primera vez, de veras. Siempre tenemos esta bola de baquetones y sinvergüenzas. Es el club de Toby, yo soy la pequeña Lulú. Ándale. Yo sí le voy a echar cebolla para apestar a Mike. Sí. Malomero. Y le vamos a echar aquí un poco de jitomate. Señora Cala. Gracias. ¿Mucha? Oye, qué programa correcto. Hoy, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Marta Reyes. No, bueno. Pegas para acá, que no muerda, de verdad. No, voy no, a morder no, el vuela. Poco, pero a ti no. No es que muerdas, es que no encuentro nada, hijo. Ya, allá. Ya me jodieron falta? Aquí la mostaza. La mostaza acá está. Mira, ¿quieres? Marta, vienes a revolucionar esto, ¿eh? A ver, regálame tantita mayonesa. Normalmente. Un poquito más, porque me gusta la mayonesa. ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho? No, poquito, ¿eh? Uy, pues déjame quitarle porque le puse. Marta, ya me echaste a perder mi hot dog. Te estoy ayudando, me tira pata. Okay, gracias. Aquí no perdonamos, aunque vengan no, bellezas, decimos la neta. Perdón. Gracias por la belleza, pero... Sí come. No, lo decía por ti, lo decía por Mondragón. Ah, ok, gracias. Muy guapo, Mondragón. Yo que me apuntaron. Oye, ¿qué? Yo. Toma, gracias, gracias, muchas gracias. A ver, ¿ahora entonces? Sí. No, bueno, es que termina la sección. Toma tu zanahoria, tu servilleta. Ahí, ponla así. Échale chilito al tuyo, no seas marica. ¿Y con tus manos? ¿Que el verde? No, que el verde. Que sepa bien. A ver, ahora sí, Martita. Que el verde no. Provecho, Martita. Agárralo ahí. Y luego. Ahorita tú ahí. Y luego te embarras todo vamos porque ahí enfrente, mira. No cierra, ¿eh? Y ahí agarramos. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Corte! ¿Y después? ¿Quién despide? ¿Vamos a despedir o vamos a ir a corte o vamos a hacer? No, no, con la boca llena, güey. ¿Vamos a corte? Corte. ¿A una y más? A una y más, corte. Gracias.